qué les da este triunfo? Sí, sin duda lo necesitábamos. Lamentablemente no dependemos solo de nosotros, pero creo que es un empujoncito anímico, si se quiere, para afrontar el último partido que como se dice, nos jugamos la vida. Y es un poco relativo, ¿no? Creo que a veces una cosa lleva a la otra y bueno, desgraciadamente nos tocó, por así decirlo, despertar quizás en la anteúltima fecha, pero bueno, está bueno que pase y que sirva para seguir por el mismo camino, que creo que ahora es el último partido y hay que hacerlo igual o mejor que el fin de semana. ¿Hoy el panorama? No se platicó mucho todavía, pero sin dudas que estamos vivos, como te decía, no dependemos de nosotros mismos, pero hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo bien para después, con un poquito de esperanza, creo que se puede lograr. ¿En qué está la mentalidad ahorita del equipo? Nosotros estamos pensando en Celaya, en conseguir 3 puntos y bueno, esperar que se den otras cosas para entrar a Liguilla. Sí, no sé si, como te decía recién, llamarlo reacción o que despertamos, pero nunca encontramos la regularidad que necesitamos y bueno, lamentablemente nos costó caro y llegar a esta distancia con el gran equipo que tenemos, creo que no fue lo correcto, pero bueno, hoy toca esto, estamos acá, hay que poner la cara y vamos a tratar de hacerlo así el fin de semana.